Este miércoles, al finalizar el pleno, anuncio que convoco mesa y junta de portavoces para, bueno, empezar a poner en marcha esta comisión. Así que nada más y se levanta la sesión. Aquest és el moment en què es constituïa la comissió d'investigació del Senat sobre el cas Coldo, a iniciativa del PP. Els populars demanaran la compareixença de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i no descarten sol·licitar la del president del Govern central. Y para que responda, en su condición hoy de tercera autoridad del Estado, de su papel y de por qué, supuestamente, abrió las puertas a una trama que se forró con el negocio de las mascarillas en lo peor de la pandemia. Des del PSOE han dit que la comissió on se sabrà tot és la del Congrés, que es constituirà demà, perquè se centrarà en la contractació del material sanitari per part de totes les administracions i no només en el cas Coldo. Que todo se va a saber sobre las prácticas que no han sido éticas en la compra de material sanitario durante la pandemia en todas las administraciones públicas. Y que sí, se va a saber. Y lo van a saber todos los españoles gracias al Partido Socialista. Porque si fuera por el Partido Popular, todavía no sabríamos quién abrió la puerta de determinadas administraciones. Amb aquestes dues comissions i la que aprova el Parlament de les Illes, són tres les que provaran d'aclarir les contractacions que es varen fer durant la pandèmia.